Hola amigos y amigas de todo el país, bienvenidos a su programa Mundo Tech en su especial de fin de semana, donde les estaremos llevando un resumen de lo más destacado. Y vamos a comenzar. Informerc Medicamentos es una aplicación móvil que contiene información de los productos farmacéuticos registrados de forma legal en Bolivia. Droguería Inti cuenta con las licencias para estudiantes de alguna rama en salud y la población en general tengan acceso gratuito a esta app con datos validados y actualizados. Siguiendo nuestra misión de contribuir a preservar la salud de las personas, impulsamos el libre acceso de las personas a Informer Medicamentos, el primer vademécum boliviano, convertido en app con información actualizada los 365 días del año, dijo el director general de Informer, Salvador Rodríguez. Más del 20% de los medicamentos que se venden en Bolivia son de contrabando y podrían ser dañinos para la salud. Para hacer frente a esa realidad, Inti realizó una alianza estratégica con Informerc. Si el producto que el usuario busca es falso, adulterado o de contrabando, no estará disponible en el buscador digital. Los usuarios pueden consultar todo lo relacionado a los medicamentos, dosis, contraindicaciones, composición o cualquier otro dato del prospecto, laboratorio, distribuidor, fabricante, registro sanitario e información de contacto. Además, están las fotos de cada uno de los productos para que la gente no tenga dudas sobre su imagen o presentación. Y un adolescente que perdía el tiempo en los videojuegos se hizo millonario en el Mundial de Fortnite. Un británico de 15 años ganó cerca de 1.1 millones de dólares en el Mundial de Videojuego Fortnite, que se celebró en Nueva York, Estados Unidos. Jaden Ashman, que compitió bajo el nombre de Wolfies, terminó en segundo en la modalidad de pareja junto a su compañero de equipo, el neerlandés Dave Young. Aunque su obsesión por los videojuegos desde muy temprana edad y las largas jornadas tras una consola ya han dado sus frutos y lo han convertido en un millonario, también le ocasionaron un sinnúmero de regaños y discusiones con su mamá, Lisa Dalman. Sin embargo, tras darse cuenta de que su hijo no estaba perdiendo el tiempo, Lisa ha aceptado, por fin, su elección de convertirse en un jugador profesional de videojuegos. Ella no entendía cómo funcionaba, por lo que pensó que pasaba 8 horas al día en mi habitación perdiendo el tiempo. Así que ahora que le he demostrado que puedo hacer cosas, estoy realmente feliz, asegura Jaden. Además del premio que recibió, Jaden firmó un acuerdo por cerca de 60 mil dólares al año con Lazarus Esports, uno de los mejores equipos mundiales de esports, es decir, deportes electrónicos. De acuerdo con el Daily Mail, el menor intentará presionar para que le permitan dejar sus estudios y dedicarse por completo a estas competiciones. Sin duda, voy a comprar una casa y unos zapatos Gucci. También podría comprarle un auto a mi madre, ya que ella conduce un pequeño Fiat 500, aseguró el adolescente. El primer campeonato mundial de Fortnite, uno de los videojuegos más populares del momento, repartió un total de 30 millones de dólares entre los participantes, uno de los premios más cuestionados de la historia de los eSports. El estadounidense Kyle Kiersdorf, de 16 años, se coronó campeón en la modalidad de solitario, haciéndose acreedor de un premio récord de 3 millones de dólares. Cada uno de los jugadores clasificados, cuya edad debía ser superior a los 13 años, recibió 50 mil dólares. Un hombre británico prueba exitosamente un traje especial que le permite volar sobre el agua. La Marina Real del Reino Unido publicó un video en que el llamado hombre de hierro de la vida real prueba con éxito un traje especial que le permite saltar y deslizarse sobre el agua en aguas del Canal de la Mancha. El protagonista de las maniobras es el inventor y piloto Richard Browning. El hombre de hierro de la vida real ha demostrado el potencial de su traje propulsado por turbinas a los marines reales. Se unió a ellos en desembarcos anfibios y cautivó a la multitud que estaba en la base naval. Joe Bilton en el show anual del Fleet Air Arm. Reza el comunicado de la Marina Real. A fin de probar cómo funciona el traje en el mar, Browning y su equipo utilizaron el barco de patrulla rápida HMS Dasher, en el cual fue instalada una pequeña plataforma de aterrizaje y lanzamiento. Las pruebas demostraron que el traje funciona sobre grandes masas de agua y que el piloto puede aterrizar y despegar con relativa facilidad desde embarcaciones que se mueven a gran velocidad.
incluso con el espacio limitado en la cubierta, subrayaron desde la Marina Real Británica. Por su parte, Browning señaló que fue un placer probar este traje y expresó la esperanza de realizar nuevas pruebas desde los mayores buques de guerra del país. La exhibición de la Marina Real Británica se produce solo días después de que el ex campeón de esquí acuático Frankie Zapata se elevara por los aires con un fusil en las manos en un flyboard, pequeña plataforma voladora de uso individual, con un motor de turbina, durante el tradicional desfile del ejército francés en el centro de París con motivo de la fiesta nacional gala. Los drones ya se utilizan en diferentes áreas, sin embargo, la salud pública es la que más demanda el uso de estos artefactos. Es una de las ciudades más antiguas de República Dominicana. Se llama San Juan de la Managua. Ahí se ha empezado a transportar muestras médicas en drones, lo cual ha permitido ahorrar tiempo y dinero. Pero ¿por qué la gente no puede llevar sus muestras a laboratorios u hospitales? Ahí va la explicación. Resulta que para la mayoría de las personas que viven en esa ciudad es muy difícil ir a un laboratorio o a un hospital donde se les puede hacer análisis de sangre u orina, ya que viven muy alto o muy lejos. Con esas muestras pueden saber, por ejemplo, cómo andan sus niveles de colesterol o si tienen alguna enfermedad. Quienes tienen auto tardan 40 minutos en llegar al hospital más cercano. Claro, sin contar que, por ejemplo, un río se desborde o les obstruya el paso. Fue así como surgió la idea de usar drones para transportar muestras médicas y pequeños materiales que usan los médicos hacia las zonas urbanas. Si nosotros te llevamos el dron y te tomamos la muestra en tu locación, ¿lo ven de valor? Y la respuesta fue sí. Ahí tenemos envejecientes, jóvenes embarazadas que hacen su chequeo rutinario, el tema de la glicemia, los diabéticos, en fin, todo habitante de estas locaciones vio positivo y accedió al llegar allí a los centros de atención para hacerse la vida. Solo 3 drones son los encargados de llevar muestras de sangre y orina a los hospitales más cercanos. Pueden cargar hasta 3 kilos de muestras médicas a 40 kilómetros por hora. Por cierto, te contamos que antes de llegar a este momento, se hicieron pruebas con los drones para ver cuánto podían cargar estos aparatos voladores y si durante el viaje no se alteraban las muestras. Y bueno, todo salió según lo planeado. Hasta la fecha se han logrado estos resultados con este proyecto apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se tiene 2 años de proyecto, 3 pruebas piloto en 3 ciudades de República Dominicana, 56 muestras transportadas y analizadas, donde en un 30% se redujo el tiempo de traslado, de 35% a 40% disminuyeron los costos del equipo. Y con esta información, vámonos a una pausa. En el siguiente bloque les estaremos presentando una camiseta con aire acondicionado para mantenerse fresco en las temporadas de calor. Enseguida retornamos. Gracias por acompañarnos y nos vamos hasta Tarija con la información porque aquí crean la aplicación denominada Doctor de Plantas que ayuda a identificar diferentes enfermedades en plantas frutales, principalmente de uva, manzana, durazno, entre otros. Hemos creado esta aplicación, Doctor de Plantas. Es como para hacer el tratamiento fitosanitario de plagas y enfermedades para el cultivo de manzana, durazno y uva, y cualquier producto del país puede entrar a esta aplicación. Y solamente tiene que registrar por primera vez que use, es el nombre, apellido, el carnet de identidad y su comunidad, nada más. Y cuando vuelva a entrar, solamente al carnet de identidad. Y esto permite buscar información de tratamiento fitosanitario y tratamiento de plagas y enfermedades. Pone alguna palabra, digamos, hoja verde, hoja amarilla, y ya da las varias opciones. Además, está respaldado por un video y ahí da la receta del tratamiento que debe tener la plantación. Está por el momento solamente para durazno, para uva y para manzana. Existe gran demanda de la gente de que podamos hacer la aplicación para más especies, ¿no? Como la cebolla, la papa, y estamos viendo que la Fundación Fotapo también tiene intervención en la elaboración del café en Amazonía.
estamos viendo la posibilidad de introducir al café y al cacao más, ¿no? Hemos visto que todos utilizan internet, todos utilizan información para poder verificar si están en lo correcto, buscan, ¿no? Y hemos querido hacer esta aplicación para que puedan usarlo mujeres y hombres en el momento. Ya no es una barrera el internet, en todo lugar hay internet. Hemos hecho videos de módulos, de 11 módulos de manzana, 11 módulos de durazno y 11 módulos de uva. Todos esos videos están cargados en la aplicación y son videos muy cortitos, entonces son muy aplicables y esto ha permitido mejorar el manejo en la fruticultura en el Valle de Sintino. Incluso tenemos varias opiniones que están utilizando en varios lugares del país. Este año estamos queriendo actualizar porque los productos que salen cada año van introduciendo otros productos y lo que sí hemos hablado con el SENASAC, que vamos a trabajar con todos los productos autorizados en el país. Y eso es actualizar la información y además introducir algunas otras especies más vegetales para que pueda tener la información, esta aplicación. Y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Potosí recomendó a la población no creer en las ofertas de trabajo que circulan en redes sociales. Esto para evitar la trata y tráfico de personas. En los últimos días se registró un nuevo caso de trata y tráfico de personas, esta vez mediante el Facebook. Es por ello que la policía recomendó mayor control por parte de los padres en los dispositivos de los hijos y también investigar de mejor manera las ofertas de trabajo que realizan en las redes sociales. Hay que hacer una recomendación en este caso a los adolescentes, a los padres de familia, para que exista un buen control, porque este caso de trata y tráfico lastimosamente se ha iniciado por las redes sociales. El Facebook, que ha sido utilizado para contactarse con, en este caso, con una menor de edad, y la supuesta señora de nombre Susana es quien ha ofertado el trabajo a esta menor en la República en la República de Argentina. Allá en Perú ella se ha contactado y le ha ofrecido, bueno, que iba a pagar todos los pasajes hasta llegar a Argentina, su estadía y, bueno, ha hecho otros ofrecimientos más. Primeramente, cualquier oferta de trabajo o algún negocio en las redes sociales, especialmente en el Facebook, prácticamente tengan la certeza que un 90% es mentira. Hemos tenido varios casos como estos de trata y tráfico de personas, negocios donde piden depósitos para entregar cualquier producto, siempre han sido un engaño. La recomendación es nunca confiar en las redes sociales cuando nos ofrecen trabajo, cuando nos indican que un producto está en oferta y nos van a vender tal vez al 50% menos de un precio real. Se recomienda a toda la población no utilizar los medios, o en este caso las redes sociales, el Facebook, para realizar algún tipo de contrato o algún negocio. Y también a los padres de familia las recomendaciones para realizar un mejor control, en este caso, a sus hijos, especialmente cuando ellos son adolescentes. Yo estaba buscando trabajo para ayudarle a mis padres. Y entonces en el Facebook estaba buscando trabajo y una señora me dijo que necesitaba un ayudante de cocina. Y yo pensaba que era en Lima, en mi país. Me dijo, no, es en Argentina, Buenos Aires. Y entonces yo le dije, ¿y cuánto estaban pagando? Me dijo, 2,000 pesos. Entonces, pero me dijo, si tú quieres trabajar conmigo, yo te pago el pasaje, todo. ¿Cuál es el mensaje que puedes dar de esta experiencia? No queden en las redes sociales y contarle más a sus papás y tenerle más confianza a su papá o a su mamá o a una persona de confianza para que no le pase lo mismo que a mí me pasó. Y Rayon Pocket es la camiseta con aire acondicionado de Sony que promete mantenerlo fresco durante la temporada de calor. La compañía japonesa Sony ha puesto en el mercado un dispositivo portátil para enfrentar las olas de calor. Se trata de Rayon Pocket,
Un aire acondicionado compacto capaz de refrescar el cuerpo por largos periodos de tiempo y gasta poca energía. Este pequeño aparato se introduce en un bolsillo ubicado en la parte trasera de una camiseta especial, a la altura del cuello. Se controla mediante el teléfono a través de Bluetooth. De acuerdo con el portal Firstfly, la plataforma web de crowdfunding de Sony, que respalda el proyecto Realm Pocket, también puede ser útil en temporadas de frío, ya que es capaz de ofrecer calor si así lo desea el usuario. El Realm Pocket es un artefacto de refrigeración termoeléctrica que funciona basado en el efecto Peltier, una propiedad termodinámica que implica la acción de una pequeña corriente eléctrica para absorber o emitir calor mediante la creación de una diferencia de temperatura. Según pruebas y simulaciones realizadas por Sony, este dispositivo es capaz de reducir la temperatura corporal en 13 grados centígrados o elevarla en 8 grados centígrados, según sea necesario. Este termostato personal portátil pesa aproximadamente 80 gramos. Cuenta con una autonomía de uso de 24 horas tras 2 horas de carga y es compatible con iOS y Android a través de una aplicación móvil. El Realm Pocket está dirigido principalmente a hombres de negocios, a todas aquellas personas que deban vestir traje en días calurosos. La prenda interior diseñada exclusivamente para su uso viene en diferentes tamaños y permite utilizar camisas y otras prendas pasando desapercibida. Por el momento, este nuevo producto solo está disponible en Japón. Su precio oscila entre $117 y $175, dependiendo de la versión y la cantidad de camisetas que se quiera comprar. Si el proyecto recibe financiamiento total, podría llegar a otros países en marzo del 2020. Y con esa camiseta de última tecnología, vámonos a una pausa. Enseguida retornamos con el último bloque del programa. Gracias por elegirnos. Y ya finalizando el programa del día de hoy, les presentamos los 6 robots más avanzados del mundo desarrollados por compañías en Estados Unidos. El salto mortal de un robot humanoide llegó no en un día ni de un año para otro, sino gracias al trabajo de décadas de BD, una compañía que ha pasado por manos del MIT, Google y hoy pertenece a la japonesa SoftBank. Son de un diseño e ingeniería exquisitos e infunden cierto temor. Conozcamos el clan de los robots más avanzados. Atlas fue creado el 2013, pero a inicios del 2016 hacía una de sus apariciones estelares. BD lanzaba un video mostrando cómo la última versión de Atlas, un humanoide bípedo sin cables, era capaz de desenvolverse tanto dentro como fuera de un ambiente laboral. Un solo sistema manejaba sus brazos, piernas y torso, permitiendo una coordinación unificada y estable. El último Atlas no mide más de 1.75 metros y pesa 82 kilogramos. El peso respecto a su anterior versión bajó debido al uso de piezas impresas en 3D para crear sus piernas. Cuenta además con un sensor lidar para explotar el terreno por sí mismo durante la ejecución de tareas simples. Este potente robot es un híbrido entre Segway, transportador personal giroscopio eléctrico de dos ruedas, y el icono Atlas. Se desplaza a 9 millas por hora en terrenos uniformes o colinas de nieve. Puede cargar hasta 45 kilogramos y puede saltar hasta 4 pies hacia arriba. BD dice que Hadley tiene tanto llantas y piernas y reúne lo mejor de ambos mundos. Por su versatilidad sería de gran utilidad en los almacenes. De Spot Mini tenemos dos versiones, la del 2016 que poseía un brazo robótico largo sobre su espalda y la del 2017 una versión de color amarillo. La última nos hace recordar a una mascota con actitud juguetona. Además puede andar en terrenos difíciles y agacharse bajo las mesas, gracias a sus cámaras y sensores. Ambas son versiones en miniatura de Spot. Una suerte de perro robótico que, al igual que sus sucesores, consistió en un sistema eléctrico con mecanismos hidráulicos. Este robot es un cuadrúpedo dinámico y estable creado el 2005, con el financiamiento de la Agencia de Proyectos de Investigación de Defensa Avanzados, DARPA.
Entonces, el ejército de Estados Unidos buscaba una mula robótica que ayudaría a los soldados a cargar equipamiento y provisiones sobre terrenos difíciles para otros vehículos, incluyendo lodo y nieve. Por ello, Big Dog nació con cuatro piernas en lugar de llantas. De casi un metro de largo, 70 centímetros de alto, 108 kilos de peso, Big Dog era capaz de cargar 154 kilogramos a 6 kilómetros por hora en terrenos difíciles. Cheetah solo busca la velocidad. En honor a su nombre, tiene el récord de velocidad para robots con piernas de más de 29 millas por hora, venciendo el récord de 1989 de 13.1 millas por hora establecidos en el MIT. El robot puede correr sobre una cinta ergométrica y luce atado, pero una versión libre llamada Wildcat empezó a probarse el 2013, aunque no fue tan rápido como Cheetah. Finalmente, otro de los robots humanoides célebres de BD fue Petman. Diseñado para probar un traje de protección contra ataques biológicos, en el video del 2013 se aprecia al robot emulando una gran variedad de movimientos que podría hacer una persona dentro del traje, en un trabajo encargado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El objetivo fue hacer la prueba lo más realista posible, simulando la fisiología humana, controlando la temperatura y la humedad. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Conmigo será hasta la próxima con más de tecnología. Chau, chau. Thank you.